Uy, cufe. Ah. ¿Me convida a uno de esos habanos que tiene usted? Sí. Que huelen también. Y si tiene un fueguito, se lo agradezco. Ahí tiene. Uy, cufe, yo no me acuerdo dónde escuché esa palabra. Ni dónde, ni cuándo, ni cuánto hace, ni nada. Pero algo me dice que no debe ser nada bueno. No me sorprende, don, porque esa palabra significa demonio. De eso no me cabe la menor duda. Yo, la verdad, que no soy un hombre religioso. Pero sé que hay ciertas cosas que sobrepasan la razón y la fe. Como ejemplo le puedo dar la luz mala. Que puede chupar un viajero y meterlo en las entrañas del mismo infierno. O el lobisón. Ave María Purísima. Mire, le aseguro que ni la mismísima Trinidad le puede hacer mella a ese demonio de ultratumba. Pero entonces no me deje con el entripado. Bueno. Deje que le cuente esta historia del principio. Porque por más miedo que el huecufe les produzca a los hombres devotos de Dios, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esta no es una historia de algún demonio tehuelche o algo por el estilo. Es una historia de un hombre, como usted, un hombre como yo. Escuche.
va, sargento? Di instrucciones para que lo suelten hoy al mediodía. Así que viene de Colonia Sarmiento. ¿No querrás que nos encontremos? No. No soportaría esa vergüenza. ¿Vergüenza? Un borracho de mierda que se gasta todo lo que gana en vida y en juego. Yo no tengo la culpa de que es un borracho de mierda. Él es buena gente y usted y yo lo sabemos. No tiene suerte, eso es todo. Escúchame una cosita, puta de mierda. Ese hijo de puta sabe perfectamente todo lo que está pasando en esta casa. Lo que ocurre es que no le conviene hablar. ¿Te queda claro? Ahora, deja de cacarear y me preparas el desayuno. Puta. Sargento Trejo, mi ayudante, agente Acuña. Ricardo Jenkins, de la compañía de fomento de Colonia Sarmiento. Tuve un accidente con mi auto unos kilómetros para atrás. Vimos su automóvil. Ah. ¿Está bien? Sí, un golpe nada más, nada serio. Hace mucho frío, por eso me metí acá. Hice un fuego. Quechen. Quechen, Dom. ¿Qué pasa? En Tehuelche, espíritu malo. Calcu. Hechicera. Todo el lugar huele a gualicho. Huecufe, no es buen lugar para parar ni hacer noche. Acuña, para ser un hombre bautizado, desea muchas onceras. Se nos viene la noche y vamos a dormir acá. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar ahí sentado toda la noche? ¡Baja, Acuña! ¡Baja! Permiso, don. Disculpe. Usted dijo algo sobre huecufe, sobre un gualicho antes, ¿no? El huecufe. Para mapuches y tehuelches. Es un espíritu malo, dañino. Es un demonio que provoca daños y enfermedades. También se sabe que tienen el poder para esclavizar y adueñarse del pillú de los hombres. ¿Pillú? Su alma, su ánima. Él o la Calcu. ¿Calcu? Los Calcu son demonios poderosos, hechiceros poderosos, que usan al huecufe para atrapar al yud de sus enemigos y hacerles daño a ellos u a otras personas. Se sabe también que el huecufe les da a los Calcu el don de la profecía. Basta, cuña, carajo. Menos cháchara pagana y más comportamiento cristiano. Cerrá el pico, mierda. Vamos a dormir. ¿Pueden adivinar el futuro? Pero no pueden cambiar lo que ven. También se sabe que pueden entrar en la cabeza de los hombres y obligarlos a hacer cosas. Gracias.
un buen policía. Tenía sangre tehuelche y mapuche y siempre se sintió orgulloso por eso. Pero para ser un salvaje, fue un buen hombre de Dios. Amén. Estos animales no aprenden. Viven la barbarie y mueren igual. Puede ser. Mira, Jenkins, yo no adivino. Pienso. Y pienso que algún bárbaro no está conforme que andemos por aquí. Vamos a ir a la reserva del Chalí. No, siempre hay algún desacatado entre esos salvajes. Si se matan entre ellos, no es problema mío. ¿Por qué no me acompañan? Acompáñeme. Vengo manejando hace mucho, la verdad que... Hay unas indias que tienen fuego en la sangre. Estoy seguro que no se va a repetir. Y también tiene razón. Después lo acompaño hasta su pueblo. Vamos, agarre el caballo de Acuña nomás. Dale. ¿Qué más me puede pasar? ¿Al caballo? Yo manejo auto. Los caballos me dan miedo. ¿Usted me quiere decir que murió un hombre duro del desierto, está siempre armado, nadie escuchó nada, nadie se dio cuenta, ninguno de los que estaban en el cuarto se despertó? No. No. Dígame si no es para cagarse en los pantalones. Sí, claro. ¿Qué sé yo? No me va a decir que a este hombre lo mató un demonio. ¿Usted puede afirmar que cuando un hombre mata a otro hombre, sabe lo que está haciendo? Puede ser que no. También puede ser que... El hombre que es capaz de matar y de engañar para que no se descubra su crimen, ese no es un hombre, es un asesino. Pero este hombre no... No era un hombre injusto, era un hombre muy respetado. Yo pienso que no había motivos para acabar con su vida. Sí, pero igual no dejo de lamentarme. Cualquier persona merece un paso mejor por esta tierra. Bueno, usted sabe, no hay mejor verdad que la que reza que en realidad no sabemos nada. Porque, amigo, volvemos pa' cenizas. Y sí, pero... Sin embargo, el sargento Trejo, su compañero, ese merecía, sí, una venganza. ¿Y si se cargaron al hombre equivocado? Es una buena teoría, ¿eh? Usted es bastante astuto. El sargento Trejo era más taimado que el diablo. Ahí donde podía, el tipo... Bueno, hacía de suyas. Un tipo que se había formado a sí mismo. Así... de esta tierra, pero tenía una gran debilidad. Le encantaba andar enredado con las indias. Y eso le preocupaba a mucha gente, ¿no? Porque el hombre había veces que desaparecía por mucho tiempo. Y usted sabe lo que pasa por estos lares cuando la ley y el orden brillan por su ausencia. ¿Pero qué pasó en esta historia? ¿Rodaron más cabezas de cristianos inocentes? Deje que siga. Y va a ver cómo todo se va poniendo cada vez peor, ¿eh? Porque lo que sigue... Atención, amigo. Lo que sigue no es para débiles de corazón. Thank you.
Casimiro. Sargento. Saber que usted venía. Claro, vos saber. Estos indios tienen un servicio de espionaje perfecto para defenderse de los peligros. Puede sentarse. ¿El camaruco? ¿A eso vino, don? No tengo por qué darte cuenta, Casimiro. ¿Va a haber o no? Va a haber camaruco. La seca es grande. Esta gente hace el camaruco para que termine la sequía y me mate a los animales. Ah, es como un ruego. Ya lo va a ver con sus propios ojos. Sargento, yo ya tendría que irse para mi casa, ¿sabes? Despreocúpese, hombre. Cuando termine el camaruco, yo lo acompaño. ¿Con quién? Antes de venir para acá, tuvimos un percance. ¿Sabes algo? No, sargento. A mi agente Acuña, algún desacatado de la reserva, se le dio por tomarse venganza y le cortaron la cabeza de cuajo. ¿Qué sabes? Que mi gente no hace esas cosas. Amigazo, venga, enjuáguese. Sáquese esas lagañas, hombre. Querrá que las chinas lo vean desaliñado. Vamos, apure ese hombre. No querrá perderse la ceremonia. Están preparando el musay. Al principio da asco, pero después se pasa. Nunca se mamó antes. Si no toma musay. ¿Qué es eso? Trutrucas, cállese y observe. Y esto no es nada. Ya va a ver. Ahora van a dar una carga para espantar al gualicho. ¿El gualicho? El dios blanco que le trae las desdichas. Imagínate. Para ellos somos demonios. Corre en peligro. Corrió mucho musay. Pueden estar medio momados al caerse. El problema es cuando el chamán autoriza el consumo de más alcohol. Ahí empiezan los problemas. Estos indios preparan unas cosas fuertísimas. El problema es que no usan el tomate. No.
¿Usted qué es? ¡Yankee! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Está mejor? Sí, sí, estoy mejor. No sé de dónde me vienen esas visiones. El Mulsadi puede caer pesado si uno no está acostumbrado. Pero usted sabe, amigazo, lo que no nos mata nos fortalece. Ya que está buena, chinita, carajo. El oficio tira, amigo. Pero quédese tranquilo, hombre. No me voy a meter con sus emociones. Por ahí puedo proporcionarle una nueva. ¿Por qué estamos solos? Su amigo Casimiro, ¿dónde está? Es parte de la ceremonia, que duerman en el suelo y a la intemperie hasta que termine la noche. Duérmase, amigazo. Mañana tenemos una larga jornada. Y cuide sus miradas. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Casi todos están mamados. Duermen o están en la loma. Quédate quietita. Quédate quieta. Quédate quieta, carajo. Quédate quieta, ¿no? Quédate bien quietita, putita de mierda, porque si no le digo a Trejo que le pide un balazo a Casimiro. Así que quédate muy quietita. Parece que madrugamos hoy. Ya terminó el camaruco eso. ¿Podemos irnos de una vez? Se lo han apurado, hombre. ¿Tuvo una noche difícil? No. No. Quiero ir a mi casa. Quiero darme un baño y dormir en mi cama como una persona civilizada. Entiendo. Tengo que hablar con Quilchamá de algunas cositas y nos vamos. ¿Y esto qué hicieron? Lo sorprendí riñendo con los maridos de Tres Indias. En la confusión de la noche, se habían equivocado de pareja. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Cómo pasó la noche? Lo vi interesado en la chinita esa. Jenkins, amigo. Ha ha ha!
¡Carmen, hijita! ¡Hijita, hijita, Carmen! ¡Carmen, hijita! ¡Guacupe! ¡Guacupe! Comisario, ¿escuchó eso? ¿Escuchó? Además de ver viejas hechiceras, escucha voces. Le cayó pesado el Musay, mi amigo. No pierda la línea. Muerta. Yo no creo que lo haya hecho alguien de afuera. Creo que todo es una trampa para acusar al sargento. Sí, y hacerlo sonar. Ya los tenía cansado. Usted no va a venir a decir que fue un demonio o ecufe o algo así, ¿no? Yo no creo que los indios hayan matado a una niña para dar cuenta de un sargento que los andaba molestando un poquito demasiado, ¿sí? Pero podrían haber usado la magia de esa vida, ¿no? Para sacarse de encima a ese trejo. ¿Pero usted cree que la magia de los indios puede influenciar de esa manera? Entonces, ¿por qué no se defendieron con esa magia frente a los conquistadores que le quitaron sus tierras, sus cosas, su vida? ¿Eh? No creo que un gualicho de pocos hombres pueda evitar lo que otros hombres vienen a conquistar. Un gualicho así no puede torcer el destino. Solo puede hacer algo como para quitarle poder, ¿no? Porque hay fuerzas en estas tierras, ¿m?, que nos están buscando a todos. Y con cierto gualicho ese camino se puede acortar. ¿La verdad? ¿Mm-hmm? Que lo que dice mete miedo. Pues yo no creo que el gualicho pueda cambiar las cosas. Ah. Bueno. A la India la mataron como se mata a cualquier cristiano. Y imagínense que era algo que no iban a dejar pasar. Se le fueron encima, pero como locos. Tarde o temprano los iban a encontrar. Pero al final ni Hawkins ni Trejo salieron tan mal parados. No corresponde que nosotros juzguemos eso. Ya estuvimos hablando del deseo y lo que produce en la mente perversa de la gente. Pero déjeme que le cuente cómo va a terminar todo esto. La puta que lo parió. Calchimal es un cacique respetado. Y el Casimiro ese, a pesar de ser un salvaje, es un buen hombre. Tendría que haberme esperado ahí para sacar a la india esa de la reserva. No se tendría que haber llevado. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Vamos a tener que salir de la reserva cuanto antes. Dos o tres días podemos llegar a Colonia Sarmiento. Y todo esto será un mal recuerdo. O uno muy bueno. Me parece que sus amigos del Chalía descubrieron su secreta. ¿A dónde va? A lo que tiene que hacer un valiente para enfrentarse a estos sin de mierda. A echarse una buena mirada, carajo.
puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Quédate aquí. ¡De aquí! ¡Para que salga, carajo!
dijo algo sobre huecufe, sobre un gualicho antes, ¿no? Es un espíritu malo, dañino. Es un demonio que provoca daños y enfermedades. También se sabe que tienen el poder para esclavizar y adueñarse del pillú de los hombres. Su alma, su ánima. Él o la Calco. Calco. Son demonios poderosos que usan el huecufe para atrapar al pillú de sus enemigos y hacerles daño a ellos o a otras personas. ¡Lenki! ¡Para que salga, carajo! Zahir, Jackie, huecufe. Se sabe también que el huecufe les da a los Calco el don de la profecía. El futuro ya está escrito. ¡Está escrito! ¡Huecufe! Huecufe, el demonio blanco está donde tiene que estar. Antes le dije que estas no eran historias para flojitos de corazón. Es que ese demonio sabe lo que hace con las cabezas de los hombres. Y como marionetas, pero nada más que para joder un rato el tipo. Y usted me deja pasmado, la verdad. También yo quisiera tener el don que usted tiene para contar historias. Pero que este final para un alma en pena, ¿no? Pobre China, carajo. Y Trejo, que le meten un tiro sin comerle, sin beberla. Y bueno, los indios manejan fuerzas que nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender, amigo. Ahora, discúlpeme, si no me lo puede contestar, no me lo conteste. ¿Qué? Usted, ¿cómo se enteró de esta historia? Ah, bueno, le cuento. Mi mujer, india ella, es de la reserva de la finada. Y de Casimiro, que es quien le contó todas estas cosas. Y, bueno, también estaban todos estos desvaríos del descarriado este de Jenkins, que fueron cosas de la Calco, ¿no? Él la veía con forma humana, pero en esa comida nunca, jamás hubo ninguna Calco. ¿Cómo con forma humana? Bueno, ¿sabe lo que hace una Calco en el alma de los hombres? Y se lo cuento. Sería como si un cristiano pudiera ver a la mismísima muerte. ¿Qué tal? ¿Qué? Yo sé lo que el alcohol transforma a las personas, y sobre todo cuando tomas sobrebaje, ¿no? Pero yo también tengo una historia para competir con usted, ¿eh? Bah, no sé. Creo que no, porque usted es grande, pero yo puedo contarla. Toma, mire. Tome, hombre. Aproveche el descansito para fumarse uno de esos que tanto le ha gustado. Bueno. Lo escucho. Ah.
Dicen que se están derramando la sangre de nuestras niñas. ¡Qué bombeo! ¿Creen que? ¿Cómo saben que la sangre se está derramando o que alguien la está derramando si no encontramos los cuerpos? Hace tiempo que vengo siguiendo la desaparición de niñas y mujeres. ¿Qué se supone que estamos buscando acá, pared? Cadáveres. Creemos que estas desapariciones se deben a un culto pagano. Alguien está desapareciendo nuestras niñas. Y creo que viene de la mano de los colonizadores del continente. ¿Te gustaría que le hipnotice, señorita Williams? No tiene identidad, no tiene raza, no tiene credo. Se esconde detrás de una máscara. Chiquita, ¿por qué lloras? Estoy muerta. Herminia. Herminia, ¿estás bien? En nuestra comunidad hay alguien que no es quien dice ser. Y aquí estoy para averiguarlo. Padre. Quiero que mires el péndulo. Padre, por favor, no se vaya. Tengo mucho miedo. Se lo pido, por favor, quédese conmigo. Tranquila, hay que desenmascarar al Quiroquinque. Para eso necesito los libros que hay en la iglesia donde me encomendaron. Ármese. Trabe las ventanas y las puertas. ¿Quién anda ahí? ¿Y esto qué hace aquí? No, por favor. ¡Que lo alcancen! ¡Eres tú! ¡Muestra tu verdadera cara! Vamos. Yo sé lo que desea. Vamos a buscarla. ¡Audinos! ¡Estutendeus! ¡Salite! Thank you.